encontrarte otra vez. ¿Dónde has ido? Cuando te encuentre esta vez te voy a destripar. La próxima vez que te vea, te mataré. Vuelto a desaparecer. La próxima vez que veas, te mataré. ¿Dónde has ido? La próxima vez que te vea, te mataré. Esto fue bello una vez, y volverá a serlo. ¿Quién es el mejor? ¡Yo! Buen trabajo, pero hay más que hacer por aquí. Tú mira. Mira el tablón de anuncios. ¡Dios mío! ¡Venga!
voy a matar con mis propias manos. Muy bien. ¿Quieres seguir jugando el escondite? ¡A la carga! ¿Eh? ¡Estás muerto! Un problema cada vez. Además, puede que llueva pronto. La estación aún no ha terminado. Estoy aquí. Gracias por hablar conmigo. Respeto mucho lo que haces. La gente debe saber que podemos vencer a los piratas. Que sangran como nosotros, mueren como nosotros. Por eso te necesito. ¿Qué debo hacer? Saca fotos a piratas muertos fuera de la aldea. ¿Por qué? Para que los aldeanos vean que no tienen nada que temer. Esto es muy siniestro. Con mis propias manos. ¡Miedo! ¡Es hora de trocearte! ¡Hijo de perra! ¡Bandos!
Y ya está. He hecho las fotos. Bien, bien. Esto les ayudará a verlo. Sí. Qué hermoso trabajo. Sí, Jason. No puedo dejar de mirarlas. Venga. Tan buenas, tan bellas. Tengo que analizar estas fotos antes de publicarlas. Discúlpame. Algo me dice que va a tardar bastante en publicarlas. Hola, ¿doctor Earhart? Hola, soy Daisy. Le he cogido el teléfono al doctor. ¿Cómo va la búsqueda? Me estoy acercando. ¿Cómo estás? Bien. El doctor me ha movido a una cueva bajo su casa. Es más seguro. Los piratas vienen a comprarle drogas constantemente. Pero he encontrado algo aquí abajo. Tienes que verlo. Vale. Luego nos vemos por allí. Estoy aburriendo.
¡Encontrad lo que fuera! ¡Mira eso! ¿De quién es este cuerpo? Serán rebeldes tratando de tocarnos los huevos. Creía que sonaba algo por allí. Venía de por allí. ¿Dónde grabarán esos malditos vídeos? ¡Lisa, ahora voy! ¡Se dirige hacia la prisión! ¡Sacadle de la cueva! ¡Granada! ¡Gilipolla! ¡Granada dispersado! Es un vídeo. No está aquí. Por favor. ¿No? Quiero que digas mamá, papá. Mamá. Papá. Os quiero. Papá. Quiero ir a casa. Ha estado muy bien. Quiero que lo repitas. No. Con más emoción. Tú puedes, bonita. Vamos. ¿Vas? No. ¿Dónde estás? Vas. Te llevo una bici encaminada a la sala de gastos. ¿Quién te ha tatuado?
he hecho una pregunta. ¿Quién ha sido? ¿Mm? ¿Ha sido Citra? ¿Ha sido mi hermana? ¿Ah? ¿Así eres de los nuestros? ¿Crees que así eres como yo? ¿Eh? Al nene de California se le pone dura con la jungla. Voy a volarle la cabeza a mi hermana. Como hice con tu hermano Grant. ¡Que te jodan! Estás enfadado, Jason. Estás enfadado. Vale, lo pillo. Lo pillo. Sin familia, ¿quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana. La primera vez que maté fue por mi hermana. Pero eso no le bastaba. No, 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 por favor. ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? ¡Nuestros putos seres queridos! Luego van y te la juegan siempre, joder. Así que dicen, vas, vas. ¿A quién coño vas a elegir? ¿A ellos o a mí? ¡A mí o a ellos! Es como, ¿sabes? Como si tuviese que tomar una puta decisión. Por cierto, este mechero es una mierda. ¿Sabes? A tomar por culo la poesía. Es una lástima que Citra te haya tatuado. Ahora solo puedo matarte borrándote por completo. Está bien. No llores. No pasa nada. Jason. Te lo juro por Dios, tío. Es tan hermoso que quieras morir por la persona que quieres. ¡Ya veo la puerta! ¡Ahora voy! Vamos, tengo una idea. Vale. ¡Oh, no! ¡Eso sí que no! ¡Es la única forma de bajar! ¡Vamos! Oh, ¡Dios mío! ¡Esa camioneta! ¡Está descubierto! ¡Voy tras él! ¡Cargaos al vehículo! ¡Lisa, conduce tú! ¿Qué? ¡Conduce! ¡Vale! ¡Apuntad al depósito! Oh, ¡mierda, no arranca!
¡Vámonos, Jason! ¡Vaya! ¿Has visto esa explosión? ¿Qué? ¡Ha explotado algo! ¡Camioneta! ¡No! ¡No va! ¡Dale a la llave! ¡Dale, zapatilla! ¿Pero cómo coño hago eso? ¡Oh! ¡Lisa! ¡Están delante! ¡Jason, delante! ¡Dispara! ¡Roy, arranca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carretera sinuosa! ¡Carretera sinuosa! ¡Por eso! ¡Los perdemos! Creo que voy a vomitar. ¡Rápido, rápido! ¡Joder, sí! Los muy cabrones se llevarán una sorpresa. ¡Ja, ja! ¡Lo conseguimos! ¿Te divierte estar a punto de morir o ser vendido como esclavo? Lisa, cálmate. Esto es una pesadilla. Vale, escucha, yo me ocuparé. ¿Sabes dónde han llevado a los demás? Llevaron a Oliver a un lugar llamado el búnker con Keith y Daisy. ¿Dónde está Riley? Me temo que no sé nada de Riley ni de Grant. Grant ha muerto. Jason, lo siento mucho. Pero encontré a Daisy, encontraré a los demás. ¿Dónde está? En un lugar seguro. Te llevaré con ella. Vale. Daisy dice que está en una cueva bajo la casa. ¿Lisa? ¿Daisy? ¿Estás aquí? Oh. Daisy, yo lo siento mucho. Mira, ya no lloraré más. He encontrado este barco. Si lo reparamos, podremos salir de la isla. Sí, e iremos derechos al fondo del mar. Habló el experto en barcos. Pero necesito ayuda. Hace falta una cabeza motriz para el motor. No tiene. Vale, echaré un vistazo por ahí. ¡Buen descubrimiento! Venga, échale un ojo. Me alegro de que estés bien. Tú también.
La encontraste. Ya que la estás llevando, engánchala. ¿Me quieres decir por qué no haces tú esto? Estoy cebando el arrancado. ¿Te lo acabas de inventar? ¿Has acabado ya? ¡Casi! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Genial! Ya seguimos nosotras. Tendrías que hablar con Lisa antes de irte. Cada noche sueño que estoy en Hollywood, pero me despierto aquí. Siento que te hayas perdido el rodaje. No es culpa tuya. Yo no insistí para que volviéramos a casa. Lo importante es que estamos a salvo. Pero tú me has salvado. Estoy aquí por ti. Lo que necesitamos es un plan. Vale. Encontraré a Riley y a los demás. Tú quédate aquí y ayuda a Daisy con el barco. Pero si casi nos matan al huir. Lisa, yo me encargo. Tranquila. Ten cuidado. Me capturó. Escapé con Lisa, pero todavía tiene a los demás. No soy lo bastante fuerte para rescatarlos. Necesitas el poder para derrotar a Bas. Yo no puedo ofrecerte esa fuerza, pero hay alguien que sí. Citra. ¿Estás preparado? Debes ir a verla. ¿Quién es? Citra es la líder de nuestra gente. Puede guiarte al centro. Revelará tu verdadero poder. Su templo está en la jungla. Me reuniré contigo en las puertas. Muy bien. ¿En qué me estaré metiendo?
¡Qué asco! No hay nada que temer. Hola, hermano. Cuidado, ¡cómodo!
Hola, soy Jason. ¿Me estabas buscando? Cojonudo, Herc. ¿Eso lo sacaste de Hércules? No, tío, mis padres eran pacifistas. ¡Oh, mierda! ¡Oh, no, 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 no! ¿Dónde está Coco? ¡Me has hecho perder a Coco! ¿Quién? ¡Coco! ¡Un mono macaco! ¡Muy grande! ¡Lleva un chaleco con un kilo de C4 encima! ¿Le has puesto C4 a un mono? La Armada lo intentó con delfines. Los rusos lo intentaron con perros contra los nazis, aunque la cagaron. Como no tenían panzers para entrenarlos, los enseñaron a correr bajo sus propios tanques. Tiene gracia, ¿eh? ¿Y tú lo has hecho con un mono? Ah, bueno. Esperaba que Coco me hiciera el trabajo sucio, pero la he cagado, ¿eh? Supongo que debo hacer algo. ¿Los explosivos? No. Demasiado tarde. Si Coco está ya cerca de otros monos, los traumatizará. ¡Adiós, Coco! Ve con Dios, amiguito. ¡No! ¡Espera, ahí está! ¡Jo, tío! Supongo que se quitó el chaleco, cojonudo. Bueno, tengo trabajo para ti. Sí, los piratas se han hecho con diamantes del conflicto Boasico, pero... nuestros colegas rebeldes los necesitan. Seguro. Los Rakiat podrían venderlos por suministros. Sí, ya envié a Copo de Nieve y a Chusquito 2 tras ellos, pero no han vuelto. Joder, claro. Lo que necesito es que te cueles en ese templo y pilles los diamantes, ¿vale?
que esa puta me ha pegado algo. ¡Ya estoy oyendo otra vez esa mierda! ¡Putas pastillas! ¡Me dejan tocado! Supongo que he oído mal. Estoy seguro de que he oído algo. Creo... No era nada. ¿Otra vez? ¿Pero qué es? ¿Qué ha sido eso? ¿He oído mal? ¡Mierda! ¿He oído mal? ¡Ya estoy viendo otra vez esa mierda! ¡Las pastillas me dejan tocado! ¡Venía de por allí! ¿Otra vez? ¡Ha vuelto a desaparecer! ¡Ya estoy viendo otra vez esa mierda! ¡Putas pastillas me dejan tocado! ¿Qué es lo que suena? ¡Te me vas a escapar otra vez! ¡Mierda! ¿Cómo escuece al mear? No debería haberlo hecho a pelo. ¡Deténme si puedes, hijo de puta! Sigue jugando conmigo, cabrón. ¡Te encontraré! ¡Mantened los ojos abiertos! ¡Francotirador! ¡Me muevo! ¿Dónde has ido? No volveré a perderle. ¡Me muevo! ¡Lo hemos perdido! ¡Buscadlo! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Voy tras él!
¡Ya veréis qué petardo! ¡Voy a atacar! Cuando te encuentre, te voy a destripar. ¡Mierda! ¡Moveos! ¡Vamos, matémosle! Muy bien. ¿Quieres seguir jugando al escondite? ¡Joder! Déjate ver, venga, seas quien seas. Sigue escondiéndote. Ya te encontraré. Lo que pasa por aquí ya es demasiado, hasta para mí. ¿Dónde coño? La próxima vez que te vea, te mataré. Lo tienes controlado, tío, venga. ¡Sí! ¡Lo he perdido! ¡Ayúdame a encontrarlo! Nada de nada. Serán rebeldes tratando de tocarnos los huevos. A ver si te gusta esto. ¡Ah! ¿Dónde has ido? ¡Cabrón! ¡Tengo que encontrarte otra vez! ¡Encontradlo! ¡Esta vez no se escapará! ¡Está aquí! ¡Echaré un vistazo! ¡No puedes esconderte de mí! Tranquilo, solo échate un vistazo. ¡Muy bien! ¡Allá vamos! Interesante. ¿Cómo duele?
Herc, ya tengo los diamantes. Y copo de nieve 8 esquito 2, ¿los has visto? Gracias por preocuparte, estoy muy bien. No, lo que te preguntaba es si viste a mis monos. Creo que hay interferencias, tío. Si puedes oírme, deja los diamantes en el escondite y coge la recompensa que te he dejado allí. Recuerda, tío, sé que eres un hombre de honor. Confío en ti, no me des el palo. Gracias por la entrega. Me pregunto qué está cocinando.
Tengo una bala. Por mí que se queden todo esto. ¿Y a qué coño huele aquí?